Hola, mi nombre es Sergio Andricaín, soy escritor, vivo en Miami. Estoy muy contento con la invitación que me hiciera el Festival Sun Sun para participar en los talleres que está organizando en el marco de este evento dedicado a los niños de Miami y a todos los niños que hablan español en todo el mundo. Yo voy a hablar sobre la poesía y las palabras y vamos a jugar con ellos en este taller. Las palabras forman parte de nuestra cotidianidad. Las usamos para comunicarnos, para designar las cosas, para aprender. Pero también tienen música ellas. Cada una de las palabras tiene una hermosura propia. Y eso es lo que queremos hacer en este taller, descubrir un poco el sentido de las palabras, cómo jugar con ellas, cómo disfrutarlas, cómo saborearlas de otra manera. ¿Y la poesía? Pues la poesía se construye con palabras y entonces vamos a jugar a intentar convertirnos en unos poetas a través de este taller. Hoy quiero jugar con las rimas que pueden construirse con las palabras. Con palabras que tienen sonidos parecidos, terminaciones parecidas. Por ejemplo, león y melón. Casa y masa. Sombrilla y costilla. Jazmín y delfín. A ver, vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a ver quiénes encuentran más palabras que rimen con las que le voy a decir. Comenzamos. ¿Con qué palabras rima amor? Rima con flor, con calor, doctor, tambor, tenedor, color, aviador. Por supuesto, con muchísimas palabras más. Otro ejemplo. ¿Con qué palabra rima escuela? Tela, abuela, cazuela, acuarela, damisela, algo que tenemos en la boca, las muelas. Y con muchísimas palabras más. ¿Con qué palabra rima sombrero? Acero, agujero, barbero, bolero, enero, que es el primer mes del año, lucero, titiritero, y bueno, podríamos seguir buscando palabras que rimen con nuestra palabra sombrero. En la casa y en la escuela se pueden organizar concursos de rima. Por ejemplo, ahora que hemos estado en las casas encerrados, pues podemos armar un juego con las rimas de palabras. O si llueve y no podemos salir al parque o a montar bicicleta, es la oportunidad perfecta para jugar con las rimas. Estos concursos, además de resultar divertidos, nos ayudan a ampliar el vocabulario que usamos, porque a veces usamos siempre las mismas palabras. Y además aprendemos a disfrutar de la sonoridad de los vocablos y la belleza de organizarlos con cadencia. El segundo ejercicio que les propongo es construir pareados. ¿Qué son los pareados? Se preguntarán ustedes. Son dos versos unidos y que tienen rima.
A manera de ejemplo, quiero leerles un poema que yo escribí con variados para el libro mío, Libro Secreto de los Duendes, publicado por Panamericana Editorial. Para escribirlo, me inspiré en los poemas infantiles de la tradición popular. Este, que se titula Travesuras de Duende, dice así. A la una cambio el color de la aceituna. A las dos me hago invisible sin decir adiós. A las tres paseo en mi cabriolé. A las cuatro baja el telón del teatro. A las cinco cruzo el arco iris de un brinco. A las seis no me busquéis. A las siete te pinto de azul el copete. A las ocho saco del horno el bizcocho. A las nueve soy un muñeco de nieve. A las diez viajo en la aleta de un pez. A las once te transformo en estatua de bronce. A las doce vuelves a ser tú con solo un ligero roce. Ustedes también pueden escribir poemas utilizando la misma estructura numérica. A la una, a las dos, a las tres y hasta donde quieran llegar. Solo tienen que encontrar los versos que tengan la rima apropiada. Voy a leerles ahora otro poema del mismo libro, del libro Secreto de los Duendes. Este tiene tres protagonistas muy especiales. Por supuesto, son duendes. Son duendes que lo saben todo, son muy sabichuchos. Ellos se llaman Filodendro del Arroyo, Geranio de la Floresta y Bromelia del Valle. Dice así. Filodendro del Arroyo, duende ermitaño, ha descubierto remedios bastante extraños. Una flor de lavanda para quien quiera parranda, una semilla de pimienta y se aleja la tormenta. Una raíz de jengibre, si quieres que tu alma vibre. Geranio de la Floresta, otro herbolario, conoce mil y un secretos estrafalarios. Una aguja de pino hace más corto el camino. Una hebra de azafrán calla a cualquier charlatán. Un pétalo de verbena alegra al que siente pena. Pero es Bromelia del Valle, duende estudiosa, quien recuerda las recetas más asombrosas. Una estrella de anís te estirará la nariz. Una hoja de laurel vuelve las lágrimas aguamiel. Y un palito de canela y bailarás sin parar la tarantela. Bueno, y ahora, antes de despedirme, quiero proponerles a ustedes que construyan su propio pareado a partir de un verso que yo voy a dar. El primero dice así: cuando empieza un nuevo día. ¿Qué se les ocurre a ustedes para hacer que rime el siguiente verso? Y el segundo verso que quiero entregarles es: brilla a lo lejos la luna. ¿Cómo escribirían ese segundo verso para construir el pareado? A mí se me ocurren dos posibilidades. Por ejemplo, cuando empieza el nuevo día, huele a fiesta y a alegría. Y en el caso del segundo, escribiría: brilla a lo lejos la luna, grande como una aceituna. Y a ustedes, ¿qué otros versos se les ocurren? Espero que sigan jugando con las palabras, con la rima, con la poesía, que disfruten no solamente escribiéndola, sino también leyéndola, y que al final la poesía enriquezca su mirada, su manera de ver el mundo. Hasta pronto.